Good evening. Hi. Good evening, guy. Hi. Francisco, you're working right now? Yes. Okay. I am in work. Oh my goodness. You work all night, Francisco? Do you work at night, Francisco? Yes. Yes, teacher. So you have like different turnos? Yes. With night or with during the day. Ah, okay. All right. Yeah, very nice. Okay. Do you like the day or do you like the night, Francisco? I like some night. Oh, really? Ah, okay, very good. Okay, hi, Augusto. Ah, sorry, sir. Without boss. Oh, super. Very good, Francisco. That's nice. That's the best. Very good. Very nice. Ah, Augusto, where are you? Outside your house? Augusto, your microphone. Tu micrófono, Augusto, está apagado. Ah, sorry, teacher. That's okay. Está fuera de su casa, Augusto. Okay. All right. Very good. Hi, Noe. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. Excellent. Estoy fuera de mi casa. Así veo y la veo bien guapa. Gracias. Wow, es que no me maquillé. Imagínese si sí. Oh, no. Aquí there estoy donde mi hijo, pero de repente voy a caminar, oiga, por si me ve que voy caminando, es porque ya me fui. Está bien. Okay. ¿Y cómo va el bebé en camino? ¿Todo bien? Ahí está, mire, gracias a Dios, bien. El domingo nos van a decir que... ¿En serio, ya? Ay, sí. Ay, mire, qué chivo. That's nice. Ay, sí, gracias. ¿Y quieren niña, niño, o doesn't matter? Ah, lo que Dios quiera, con que venga sanito y completito. Sí. Aunque nos inscritamos por la niña, ¿va? Pero la familia de ella, por el varón. Ah, ok, all right. Ellas son dos niñas y nosotros somos dos varones. Entonces, okay. Si ellos quieren el niño, claro, la niña. No, pero lo que Dios quiera. Bueno, y si no van a ser gemelos, vaya. Bueno, yo... sí, eso sería lo ideal. Yeah, very nice. Sí. Qué alegre. Very good. Ahí me cuenta la otra semana. Ahí le cuento. Very good. Yes, Noemi. Hi, Elsie. How are you? Tiene su micrófono apagadito, Elcita. Sorry. That's okay. Gran charla, ¿verdad, Elsie? Very good. Teacher. Me Hola. Está escribiendo Margarita porque dice que se va a poder conectar, pero un poquito retrasada. Ok. All right, no problem. ¿Y cuál es su número? Yo la he guardado, pero la he guardado mal. Mi número es el 7970. Sí. 62. Sí. 31. Gracias. Yes, ahí estamos. Muy cualquier bacán. Cosa a la orden. Hi, Marcos. Hi, Edgar. Hi, Patty. Hi, teacher. Hi. Hello. Good. Hello. How are you, Edgar? I'm fine, same, teacher. And you? I'm great. I'm happy it's Friday, Edgar. I'm very happy it's Friday. Yeah, very nice. All right. Sorry, no había puesto el video. Ah, no, no se preocupe, ahorita todavía, excelente, está exacto a las 8 de la noche, no hay problema. Exacto. Very good, all right. A ver, Patty, how are you today? Good.
Pati, creo que no sé, no le escucho. Sí. I'm fine, teacher. So, excellent, very good, nice, thank you. All right, very good. Hi, Irving. Irving is always very happy, eh? Yes. Yeah, very nice. All right, very good, guys. Hey, Noemí, ¿por qué tiene dos teléfonos? ¿O tiene dos? Bueno, no importa. A ver, todos tenemos el nombre. Augusto, no, ¿sabe qué? Yo le voy a poner el nombre completo aquí, Augusto, oye. Okay, teacher. All right, very good. All right, very good. Okay, so thank you, Augusto. Ya estamos ahí bien. All right, very good, guys. So Werner is coming in. Noah is there. So we have a couple of more students waiting for us to come in. And let's see, Andres Giovanni is also coming in. Very good, guys. Thank you for joining me this Friday. So, guys, do you have any plans for the weekend? What are your plans for the weekend? Do you work on the weekends or not? Let's see, you don't work. You work. Yeah, Francisco, yes, you work. All right. Augusto, do you work in the like during the weekend, Augusto, or not? Okay, all right, very good. And Elsie, no. You don't work? I don't work. Ah, very good. Only from Monday through Friday, Elsie. Yes. Very good. Nice. Very good. Marcos Giovanni, do you work Saturdays? Yes. Oh, every Saturday, Marcos. In the morning. I know. Okay. Sorry. Okay, very good. All right. Patty, do you work on Saturdays, Patty? I don't work. Ah, all right, nice, very good, nice, very good. Edgar, what about you, Edgar? Do you work on Saturdays? I don't work, teacher. Cool. Nice, very good. And Irving, do you work on Saturdays? I don't know, but... You do not work? You don't work? I do not. Okay, nice. Andres Giovanni, do you work on Saturdays? No, teacher, just nice. Monday to Friday. Wow, super, very good. And Werner, do you work on Saturdays, Werner? Maybe, teacher. Oh, okay. Sometimes? Yes. Okay, cuando se levanta temprano, Werner, no, I'm kidding. No, no. All right, very good. And Noemí, a veces, lo que pasa es que nos turnamos con Marcos cuando Marcos trabaja sábado y el siguiente después me toca trabajar sábado a mí. Ah, okay, very good. Very good. All right, aunque Noemí, en caso de los deportes, todos los días. Ah, yeah, I understand. What about Noemícita? Noemí, do you work Saturdays? But I'm always aware of his work. Yeah. All right, very good. Okay, guys, very good. So I'm happy to see you. Today is the last class of this week. Before we start, necesito saber, así un reporte rapidito porque mañana reviso. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Las tareas? ¿Al día? Yeah. Right. Yo voy al día, teacher. Excelente. Very good. Giovanni, yes? Yes. Yeah, very good. Marcos, yes, Giovanni? Thumbs up or thumbs down? En teoría, sí, teacher. Voy al día. Excellent. All right, very good. Werner, you? Everything okay? No, teacher. Creo que me hace falta la de ayer y la de ahora. Ah, bueno, pero no vamos tan mal. All right, very good. Irving, yes? Everything okay with the platform? No, teacher. What happened, Irving? ¿Por dónde va? Yo no he hecho ninguna. ¿El qué dice Irving, Sifredo López Montoya? Oh, my serio? Goodness. Well, en today. Serio, no he hecho ninguna. Es que lo bueno, que pasa es que he tenido bastantes ocupaciones, he tenido una semana súper saturada, pero ya hice el tiempo para hacer la mañana por la mañana y tomé el día, yo sé que lo logro. ¿Sí? Ok, ya, yeah, ok. Vale, vale. Esa es una de mis proyecciones. Excelente, I hope they will come true, ok?
All right, very good. Okay, guys, let's take attendance. Vamos a tomar la asistencia de la primera hora. A ver, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank teacher, yes. Ando afuera ahorita, así que no voy a poder estar tanto en la clase, pero estoy pendiente. Okiroki, muy bien. A ver, Present, teacher. Irvix y Fredo, sorry, thank you, yes. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. Thank you. José Tomás Escalante Vázquez. ¿Cómo siguió José, saben? Giovanni, o le comento yo. Comentales. La verdad es que él está bien. Él está llegando a trabajar. Yo creo que no tenga ya mucho interés en seguir, teacher. Ok. All right. Para que no me mentir. Ah, ok. All right. Very good. Está bien. No se preocupe. Igual yo lo voy a seguir mencionando porque está en la lista. Pero así ya sabemos. Very good. José Armando Hernández Luna. It's not here yet. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia y Emiliato Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you. César Mauricio Estupiñán Morán. Llevan la llave. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Va a entrar tarde, dijimos. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right. Esperemos que se sigan uniendo los compañeros a medida que vamos avanzando en la clase. All right, porque sí faltan un par. Uy, bastantes. All right, very good, guys. So, yesterday, recordemos en qué estábamos ayer, porfa. Estábamos en negative statements, ¿verdad? We were making negative statements. I think that was what we did yesterday. Revise ahí su cuaderno, please. All right, o donde va anotando. Espero que sí vayan anotando. All right. Excellent. Very good. Where did we stop yesterday? Can you remind me where we stopped? Sí, and negative statements. A negative statements. Okay. All right. Very good. So remember that when we make negative statements, we're going to use do plus not para hacer el don't, y el does plus not, so we can make doesn't, ¿ok? Ayer les decía, cuidado con la pronunciación, si no lo va a contractar es do not, pero si lo va a hacer contractado es don't, ¿all right? Entonces, hay que tener cuidado con la pronunciación, ¿lo hago de forma contractada o no? No hay ningún problema, you can make both, but please make it properly, ¿all right? Like correct pronunciation, do not or don't. Does not or doesn't, ¿ok? A ver, Francisco, sin ver el cuaderno, piense, ahorita Francisco, pero obviamente todos. Francisco, tell me a negative sentence using, I don't know, Rocibel. All right, the name Rocibel. Tell me negative sentence about Rocibel. Rocibel what? Rocibel. Rocibel. Doesn't work in claro. Okay, very good. Rosibel doesn't work in claro. Nice. Augusto, tell me one negative sentence using Andrés and Werner. Negative. Whatever sentence, but in negative. Andrés and Werner. Teacher, me levanté y no. Okay. No se preocupe. Voy a continuar con Marcos y después regreso otro ratito con usted. A ver, Marcos. Tell me one negative sentence about the teacher. Ocupe como sujeto the teacher. Y luego usted diga el complemento de la oración. In negative, Marcos. ¿Cómo sería?
teacher. No. 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 Espérate, teacher, que ahorita estoy extraviadín. Vaya, regreso a usted, no se preocupe, solo con my teacher. Retenga ese sujeto ahí. A ver, Edgar. Edgar, can you tell me a sentence using my dog? In negative, yes, my dog, yes. My dog. My dog does. Sorry. No, that's okay. My dog does not. ¿Cuántos perros tiene? One. Okay, so my dog doesn't. My dog doesn't. Déjame que me estoy concentrando ahorita. Sorry, teacher. A ver, me muevo a Irving y regreso con usted para que se concentre bien. A ver, Irving. Okay. Ajá, Irving. Tell me. Elsie and Noe. Negative. Elsie and Noe, what happened? Elsie and Noe don't crazy. No. Pero dijo que no. Pero acuérdese que crazy no es, es un adjetivo, no puede ir con doesn't. Ah, ok. Entonces sería Elsie and Noe. Don't eat fish. All right, very good. Okay. So we say, Elsie and Noe don't eat fish. Right, very nice. A ver, Andres. The mayor. Tell me something about the mayor from your city in a negative sentence. Teacher, presente. Yes, Lisa, ya la chequeé aquí, gracias. Okay, thank you. Thank you. Uh-huh. The mayor doesn't have meetings on Sundays. Oh, excellent. The mayor doesn't have meetings on Sundays. Excellent, very good. Werner, your students. Uh-huh, Werner, your students, tell me about your students. What happened to your students? I don't know the student English today. No, but tell me, I want you to tell me a sentence using my students. What happened to your students? No le escucho, Werner, apagó su micrófono. A teacher, yo, mi estudiante, así sería. Sí, pero en plural, okay. My students. My students don't trainer today. Don't train today. Very good. Yes, my students don't train today. Very good. Noe, university. Aha, Noemi, tell me something negative about university, a negative sentence. Noe, me escucha, Noe, no? Yes. Uh-huh. In the university, don't students. No. Okay. University don't or doesn't, no? Doesn't. Doesn't. ¿Y el verbo doesn't cuál sería? Porque estudiantes no es verbo. Creo que quiere decir no tiene estudiantes. Ajá, no hay estudiantes. Okay, so a university doesn't have students now. Doesn't. All right, because they don't, you don't have students right now. Very good. Okay, let's see. Elsie, tell me
a sentence using, I don't know, her children. My children para decirle que no está en casa, pero ahí sería they are not home. So that's the to be. So I need something with don't or doesn't. My children don't play soccer. Right. My children don't play soccer. Very good. Nice. Okay, very good. A ver, Diana Carolina, can you tell me about, I don't know, the car? My car don't. How many cars, Dianita? One or two? One. Okay, so my car don't or my car doesn't? Doesn't. Okay. Mm-hmm. All right, so my car doesn't. My car doesn't clean today. Mm. ¿Me quiere decir que su carro no está limpio ahora? Algo así. Okay. Entonces, igual para eso tendremos que decir isn't. Isn't. Yeah, isn't clean. Entonces, no va el doesn't, porque acuérdese que el doesn't va conjugado con verbos de acción. Y clean no es un verbo, es un adjetivo. All right, okay. Pensemos algo del carro. Que es muy rápido, ¿cómo lo podría decir? Okay. My car. Sí, ¿cómo no? My car doesn't go fast. My car doesn't go fast. Es como que no va rápido, ¿verdad? All right, so okay. Lo podemos convertir a ese tipo de oración. Very good. A ver, Marcos, ¿ya pensó en su oración, Marquitos? Yes. Sí, teacher. Solo. Sorry, teacher. Entonces, do, el auxiliar lo utilizo para I, he, she, it, ¿verdad? No, para I, you, we, they. I, you, we, they, ¿verdad? Yes. Okay. Y el does lo va a ocupar por he, she, it. He, she, it. Okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Yes, Marcos. Teacher, yo tengo una duda. Por ejemplo, usted me pidió que usara teacher, ¿verdad? Yes. Entonces, creo que es una confusión. No sé si es doesn't o do not. Cuando quisiera decir, mi maestra no da clases los sábados. Yeah, very good. All right. ¿Cuántas maestras tiene? Una. Ok, de ahí depende. Si usted dice my teacher, que es una, uh-huh. Sí. O es uno, my teacher doesn't. Pero digamos que usted tiene dos o tres o cinco maestros o maestras. Entonces, teachers okay. Sí lleva S. Entonces, esa oración sí sería conjugada con don't. Entonces, me da la pauta el sujeto en este caso. My teacher don't. My teacher doesn't or my teachers don't. All right. Entonces, jugamos. Tenemos que, digamos, poner atención en el sujeto. Es más fácil si yo le digo she, porque usted dice, she, ya inmediatamente lo conjugué con doesn't. Pero si digo my teacher, a veces tendemos a decir, lo voy a ocupar con don't o con doesn't. Pregúntese, ¿cuántas maestras son? ¿Una o dos? Díganme. O sea que si es una maestra sería don't. No, doesn't, porque doesn't. Se vuelve she. Uh-huh. She, ajá. Puede ser o she sea, o he, ¿verdad? Pues no, independientemente del género del maestro sí, o de la género, maestra. Sí, yeah. Ah, ok. Mira, tenía esa duda, por eso no sabía si era don't o doesn't. Es doesn't, porque solo es una maestra o okay. Un maestro. Uh-huh. Okay. Ok. ¿Y ya tiene el resto de la oración? My teacher doesn't. ¿Cuál class? Es el verbo enseñar? Necesito un verbo. Sería, pero no sé cómo sería el verbo de este. A ver, el verbo viene del nombre. Dar clase, ajá, sí. O sí. Enseñar sería. Ajá, enseñar, entonces my teacher doesn't teach. Teach. Ajá, porque de ahí okay. Viene la palabra teacher, ¿verdad? Okay. Quítele la ER y se convierte en verbo.
My teacher doesn't teach on Saturdays. Saturday, lo cual es cierto Saturday. Porque I don't teach Saturdays. ¿Ok? Ok. Very good. My teacher doesn't teach on Saturday. A ver, okay. Dime de mi otra. Ajá. Teacher, me? Yes, ok, Edgar, yes. Ok, sería my dog doesn't play today. Yeah, excellent, yes, my dog doesn't play today. Very good, ok. A ver, voy a seguir aquí con, Elcita ya me dijo sí, ¿verdad? Diana, ya, Jamilet, give me one sentence, please. Jamilet, give me one sentence with, I don't know, my family. Su micrófono, Yamilet. Family does is small. Ok, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Small es un adjetivo. No puedo conjugarlo con doesn't. Pensemos en un verbo. Ok. My family doesn't play soccer. Excellent, very good, muy bien. Candy, a ver, Candy. Give me a sentence, a negative sentence with you. With you. Mm-hmm. Will you last thing? A mí. ¿Con qué va a conjugar you? ¿Con don't o con doesn't, Candy? Con don't. Exacto. Entonces va a decir, you don't y regáleme un verbo, cualquier verbo. Buy. O sea, buy, comprar o buy. Sí, claro, sí, comprar. You don't buy what? Mm-hmm. What do you buy? ¿Qué no compra? Tortillas, dulce, galletas, zapatos, ¿qué no compra? Pan. Candy. Okay, candy. All right, very good. So, you don't buy candies. Very good. A ver, Rosibel, no sé si puede hacer una oración ahorita. All right, I think she can right now. Very good. ¿Quién me faltaba? No, okay, yeah, Augusto, tell me. Yes, please. Tell me one negative sentence using Andrés and José. Okay. Andrés and José, I don't talk anymore. Oh my goodness, se pelearon. Andrés and José don't talk anymore. All right, very good. Okay, a ver. De hecho, esta clase de ahora es como repaso general de lo que no solo se ha visto en la semana, sino que lo que ya se ha venido viendo en el módulo anterior, por decirlo así. Y es importante, pero de verdad voy a hacer como mucho hincapié en que uno tenemos que, yo sé que todos trabajamos y todos tenemos como tiempo bien limitado. Sin embargo, hay momentos que si nos hemos embarcado en este journey, en este viaje, requiere un poquito, ¿verdad? De estudiar, ¿verdad? De repasar un poquito, de tratar de entender ahí todos los días, aunque sea 5 minutos, no digo una hora, porque no lo va a hacer por el trabajo y tantas otras ocupaciones. Pero un ratito que usted dedique a revisar qué pasó, a revisar qué es esto, a revisar qué es lo otro, le va a ayudar un montón. Recordemos esto, y esto lo hemos venido diciendo desde el módulo pasado, y yo sé, y no se preocupe, esto es un proceso, y de repente asimilarlo es difícil, no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero sí requiere de que usted también ponga un extra granito de tiempo ahí y de disponibilidad para poder ayudarse usted mismo, ¿verdad? Decimos, recuerde esto es una regla clave, es más, lo tiene que imprimir, lo tiene que pegar en la pared, manche su cuarto, no sé, no mentira, lo van a arañar. Pero ponga, esto es así. I, you, we, y they. Son 4 pronombres. I, you, we, they. Siempre, siempre voy a usar el do. ¿Ok? Siempre. Yo nunca, pero de verdad que nunca. Así como que usted nunca se va a llamar. Si usted se llama Diana Carolina, jamás se va a llamar Claudia Elizabeth. Nunca. Siempre se va a llamar Diana Carolina Doña Flamenco. Entonces, así de igual. Y así de cierto
es que con I, you, we, and they, siempre voy a usar el do, ¿ok? Más el negativo, que es el not, ¿verdad? Para hacer una oración en negativo. Entonces decimos, I don't, you don't, we don't, they don't. All right. Nunca, nunca, nunca va a poder usar el doesn't ni con I, ni con you, ni con we, ni con they. Jamás. Siempre va a ser don't. Okay? De igual forma, cuando usted hable de he, de she y de it, siempre va a usar el does más el not. Para cuando usted lo una, le resulte doesn't. Okay? Ahora, ¿qué es eso? Para nosotros en español, el auxiliar no tiene traducción. Alright. No le trate de buscar 5 pies al gato sabiendo que tiene 4. No tiene traducción auxiliar para nosotros, ¿ok? ¿Qué quiere decir el don't y el doesn't? No, es lo único que dice para nosotros. Usted dice, pero es bien largo, no importa, pues sí, es otro idioma. Alright. Para ellos es no. Alright. Entonces usted dice, yo no como, I don't eat, ¿verdad? Yo no trabajo, I don't work. Usted no puede andar diciendo por la vida, I no work. Yo le voy a entender, pero no está bien dicho, ¿verdad? Entonces, para decir no en inglés es don't. Para I, you, we, they. Para decir no, para él, ella o esto, usamos el doesn't. Por ejemplo, Ellie no vive conmigo. Ellie doesn't live with me. All right? No vive conmigo ella. All right? O yo digo, Augusto no habla portugués. Augusto doesn't speak English. Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que Augusto no habla portugués. Habla español y habla inglés, pero no portugués. ¿Cierto? Ahora, cuando usted dice, no, ¿qué se dice? Yo no trabajo en ANDA. I don't work at ANDA. I don't. Es la única forma para decir que no en inglés. Ojo, esa es una oración negativa. Usted me dice, teacher, no tengo tiempo. I don't have time. ¿Verdad? I don't have time. ¿Qué me está diciendo ahí? Que está ocupado, que no tiene tiempo. All right. ¿Cómo me lo dice? I don't have time. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? Pareciera, y yo sé que para algunos es más fácil que para otros, pero yo necesito que a los que nos cuesta más, lo asimilemos bien. ¿Verdad? Teacher, por eso, dígame. Teacher, the verb es siempre en simple present, ¿verdad? Siempre, sí, okay. Porque estamos en presente simple en este caso, ¿verdad? Ahora, okay. Eso me lleva a la segunda pregunta, Edgar, a la segunda comentario, Edgar, gracias. Ahora, ¿cómo tenemos que tener claro que después del don't y después del doesn't sigue un verbo, ¿ok? No sigue un adjetivo, no sigue un número, no sigue más nada que un verbo de acción. Para nosotros los verbos terminan ar, er, ir, nadar, jugar, pelear, comer, reír, dormir, estudiar. ¡Uy! Todos esos verbos, todos esos son verbos que me requieren de una acción. Trabajar. Yo lo conjugo y me resulta yo no trabajo. En inglés vengo y lo pongo y digo I don't work. ¿Ok? Entonces, sí necesito que tengamos claro que después del don't y del doesn't va un verbo de acción, no el verbo be. ¿Se recuerdan los que estuvieron conmigo en el módulo 1? Dijimos que el verbo be me denota sensación, sentimiento, condición, me ayuda a describir, pero no me denota una acción. Entonces yo no puedo decir, por decirle algo, yo quiero decir yo no soy feliz o yo no estoy feliz ahora. Yo no puedo venir y decir I don't happy. Tengo que decir I am not happy. All right? Pero ese es el verbo be. Es como otra familia, la familia de la par. All right? Esta familia de ahora es don't, y necesito un verbo de acción. Ah, no me río, eso sí puedo decir, porque reír es un verbo. I don't laugh. ¿Por qué? Porque no estoy feliz, eso ya es otra cosa.
pero yo digo, yo no me río, I don't laugh. Ahora, una cosa que nos, a lo que nos lleva esto es a que ustedes necesitan aprenderse verbos. De lo contrario, no pueden, no, nos va a dificultar poder expresar oraciones negativas u oraciones afirmativas o poder preguntar. Necesita saberse verbos. Yo la vez pasada con Marcos, ¿se recuerda Marcos? Y sí. Yo le decía, cuando estábamos en la sesión de 1-1, yo le decía, mire, póngase una meta de un verbo diario, porque trabajamos, porque tenemos mil y una cosas que hacer. Y si de repente nosotros decimos, voy a aprenderme 10 verbos diarios, al tercer día ya uno no se acordó, dos no le quedó tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a frustrar y va a decir, ay, no, mentira, yo tiro la toalla porque no me puedo ningún verbo. Entonces, mejor pongámonos, basado en nuestro tiempo limitado, en tantas otras ocupaciones, más vale un verbo diario. Y si usted hace la suma, al final de la semana tiene 7 verbos bien aprendidos. Y si al final del mes lo multiplica, no sé, no estudie matemáticas, usted haga la matemática ahí, no sé cuántos verbos pasaba a tener en el mes, pero ya son más de 7. ¿Ok? A nada ya es ganancia. De lo contrario, nos va a costar siempre poder expresar oraciones, en este caso en negativo. Bueno, entonces, necesitamos saber verbos. Entonces, yo puedo conseguirles por ahí alguna listita, pero de todas maneras hoy las listas están para regalar por donde quiera, ¿verdad? Es cuestión que usted se encuentre uno, apréndase uno diario, o uno cada 2 días, no importa. Uno a la semana si quiere, pero apréndase uno. All right? Porque si no, lo contrario, vamos a seguir diciendo lo mismo que ya podemos decir, y hay infinidad de cosas que usted quiere expresar, ¿verdad? No solo yo no trabajo, yo no como, yo no tomo, yo no... Lo mismo que decimos siempre, ¿verdad? Necesitamos seguir expandiendo nuestro vocabulario para poder seguir hablando un poquito más, ¿verdad? Pero la regla gramatical del uso del doesn't y del don't es también sumamente importante, ¿verdad? Para que usted pueda venir y después poder hacer varias oraciones. No sé si tienen preguntas con el don't, el doesn't, all right. No sé. Nos quedamos frisados. Sí, o yo me frisé. I'm frozen. Estamos así. Ok, all right. Entonces, ¿sabe qué? Por eso es importante, por lo general los viernes hacemos como repasos generales. Es importante porque de repente pareciera que vamos entendiendo, y sí, vamos entendiendo, pero todavía tenemos como algunas dificultades. Entonces, es importante poder aclararlas, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, de repente digo, ah, ok, todavía nos cuesta esto, hay que reforzar esto, ¿ok? Entonces, es importante. Y por eso siempre la pregunta constante es, ¿tienen preguntas? ¿Necesitan que les repita algo? Para poder despejar dudas del tema. A ver, Werner y Marcos, pórtense bien, por favorcito. All right, very good. ¿Alguien más? No sé si tienen alguna duda con respecto al don't o el doesn't. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguros y seguras? Very good. Okay. Bueno, creemos que sí, teacher. Ya cuando nos pregunte, nos agarre, ya vamos a saber si es cierto. Otra cosa que es difícil, obviamente, es diferente cuando yo les digo, escriban una oración, a que les digo, a quemarropa, que me digan una oración, ¿verdad? Entonces, eso sí es diferente, porque de repente yo lo escribo y me tomo el tiempo para escribir y lo borro y lo veo bonito y digo, ah, pues sí, así es. Pero cuando yo le digo, ajá, deme una oración usando my dog, usted se queda como, ay, no sé. All right? Y es natural, pues eso es, nos pasa a todos, ¿verdad? Recordar también que cuando usamos las oraciones in affirmative sentences, presente simple, ¿ok? Yo necesito que el verbo que usted usa para tercera persona singular debe de llevar la S. Por ejemplo, yo le digo, Azucena sleeps every day, all right? Y lleva la S de sleeps. ¿Por qué? Porque es ella. Recuerde que puede jugar con nombre o pronombre. Jessica o ella, o my teacher, o my mother, or my wife, or my daughter. Entonces tenemos que tener eso claro también y recordarles que en oraciones afirmativas vamos a ponerle S al S, ES o IES al verbo. All right. Si hablamos de ella, él o esto en afirmativo.
no así en negativo. ¿Por qué? Porque ya llegó el auxiliar. Entonces el auxiliar me quita esa dificultad, ¿verdad? Entonces ya lo dejo como el verbo normal. Por ejemplo, yo le digo, Azucena no duerme todos los días. Azucena doesn't sleep every day. All right? Yes? ¿Vamos bien con eso? ¿Ya? ¿Ya? Ok, very good. Entonces sí es importante repasar y volverlo a ver para sentirnos seguros lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Ok? A ver, voy a compartir con ustedes el manual acá para que podamos ver algo. Quiero ver. Ok, this is what we're going to do. Estamos ahorita aquí, regresamos a la página 15, que ya no la hicimos, la vamos a hacer ahorita. En la página 15, esto es lo que vamos a hacer. Read the welcoming letter. Esta es una carta de bienvenida para Dominic, una señorita, all right? Para Dominic's new job and answer the questions below. ¿Qué van a hacer? Los voy a mandar a sus grupos ahorita y necesito que me lean acá. Todo, all right? Se ayudan, por ejemplo, yo estoy trabajando con Augusto. Augusto lo lee una vez y de repente yo digo, ah, Augusto, creo que eso se pronuncia así. O al revés, ¿verdad? Me dice Jessica, yo creo que eso se pronuncia de esta forma. O veamos y luego vamos a preguntarle a la teacher. La idea es que lo lean, all right? Lo traten de entender y después van a resolver estas preguntas, estas cuatro preguntas de falso y verdadero, all right? Para, relacionado con esto de acá, ¿ok? Yes. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Vaya revisando acá la información, tratando de entender el vocabulario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a dejar de compartir and I'm going to send you right now to your groups. A ver. ¿Qué página era, teacher? Ahorita le digo 15, creo. Yes, 15. Ok. Ok. A ver, Andrés Giovanni tiene no sé si está con dos dispositivos, Andresito. Es que tuve que salir un ratito, pero... Ah, vaya, no hay problema. Cerrar la computadora. Vaya. Sí, porque así mando a alguien con el... donde está usted, de verdad. All right. There we go.
bonus, good look, Mark Travers, CFO, el gerente general, creo. Vaya, Frank, si quiere ahora lo lee usted. Okay, esto es para mí. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question below. Travel in for a better future, dear employees. Welcome to Frank. Ahí quizás solo para que como que lo vayamos repasando, for a better future. Future, sí, future. For a better future. Creo que for es así, a la... better future. Okay. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. Sí. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job, Teacher, how do you pronounce? Yes, which one? Job title. Job title. Title. Yes, job title. Yeah, yeah. Okay. Job title, junior sales manager. Very good. Hey, job duties. Had a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer client question about our products. Take order on the telephone. Call potential client. Vacation 2 weeks per year, plus public holidays. Salary $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. ¿Tiene apagado el micro? Sorry. Si quiere vayamos como ya interpretando para poder responder las preguntas, si son las falsas preguntas o verdaderas. Ajá. Okay. Dos, tres, cuatro. La primera dice, Dominic speaks to clients in her new job. Sí, es verdadero. Pero veamos aquí. Dice dentro de las condiciones. Tomar take order por teléfono. Llamadas a los clientes potenciales. Potenciales, ahí está. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces la primera es true. True. Dice, her salary is $100 per week. Es falso porque su salario es $440. Yes. False. Dominic gets a yearly vacation. Yes, creo que es verdadero. Vacation,
tiene 2 semanas. Sí, tienes vacaciones sí. anuales. Tiene 2 semanas. Dice 2 semanas por año. Dice. Ajá. Ajá, pero aquí dice puede tener vacaciones anuales. Verdadero. Okay. She has to work in, on holidays. No, porque este va incluido en los vacation, en los días libres. Ah, sí, los días libres más public holidays. Yes. Entonces, she has to work on holidays. False. False. Yes. Si quiere, volvamos a leerlo. Okay. Vaya. Lo leeré. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question below. Travers Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about you, new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job, duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation 2 weeks per year plus public holidays. Salary $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Traver, CFO. Uh-huh. Ahora, usted. Okay. Read the welcoming letter to Dominic and answer. En la otra dice Dominic get a yearly vacation. Entonces dice una vacación en el año anualmente. Y ella dice que las vacaciones, vacation 2 weeks per year. Entonces la otra es falso. Ah, es falso. Correcto. Sí, porque está diciendo que solo una vez y en la otra dice que este. Correcto, que sí. Ajá, y aquí dice 2 semanas por año, y ahí dice. Ajá, ya me dije. Community gets a general vacation. Aquí, en teléfono. Ajá, después dice: She has to work on holiday. Holiday. La que no alcanzamos, a ver. Ajá, es cierto. Teacher. Tell me. Hello, teacher. Hi, Irving. Fíjese que yo no tengo el manual y acá el compañero Augusto creo que tampoco se nos pudimos ubicar con el manual que él tiene, ¿verdad? Uh-huh. Yo le tomé una captura a la imagen que usted proyectaba, pero sí. No me salió completa. No sé si usted puede ver sí. Ahí que la estoy compartiendo con Augusto, pero si usted se fija, nada más me sale hasta el salary. Vaya, ahorita, no se preocupe. Voy a dejar de compartir la suya. Yo tengo que hacer eso. ¿Usted no, yo lo puedo hacer, sí. ¿Acá? Es ok. Ajá, good, Mark Travers, okay. CFO. CFO. Ah, bueno, suerte, Mark. No nos sale la respuesta. Ajá, pues entonces casi lo tenía completo yo, ¿verdad? Sí, solo una faltaba, Irving. Y ahí estábamos. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Teacher. You're very welcome. Dígame, Irving. Solo que allí dice Dominic gets girls. ¿Se dice gets o se dice girls? No, así como gets, lo dijo al principio, gets, yes. Dominic gets
a yearly vacation. Entonces dice que si tiene vacaciones anualmente, ¿verdad? Ajá. Tiene una vacación anualmente. Sí. Entonces, pero ya dice vacation 2 weeks per year. 2 semanas por año. Sí. More o plus. Plus. Va, en ese caso, ahí abajo. Entonces, este sería de que eso sí es falso. La tercera, info. Pero si... Es false. Pero ¿por qué sería falso? Que tenga 2 semanas de vacación al año, porque dice 2 semanas por año. ¿No sería esa la vacación anual que ella tiene? O sea, está tomando falso porque dice public holidays. No, yo lo estoy tomando falso porque dice dos semanas. Uh-huh. Pero entonces realmente estamos analizando esa pregunta, esa oración, porque ya ahorita que usted nos acaba de alumbrar el camino, empiezo a observar que esas 2 weeks son el equivalente a los 15 días anuales que le dan yo a la persona en todo el trabajo. Entonces es vacaciones del año. Es true. Sí, lo que pasa es que aquí lo está especificando, que son 2 semanas, que al final aquí siempre son los 15 días. Okay. Exacto. Creería que es true, bueno, entonces, ¿verdad? Es true. Sí, es true. Sí. Porque fuera diferente que dijera Dominic gets por decir algo, once week, ¿verdad? Exacto. Se podría decir así. Once a month. Once week. Cuando en la otra está que son dos, ¿verdad? Por 1 semana. Ajá. Y está diciendo que son dos, entonces okay. Sí sería false. Exacto. Pero bueno, como entonces, ahí, lo que pasa es que aquí en la pregunta lo hicieron anualmente, sin desglosar que son 2 semanas. Pero aquí le están diciendo que va a tener 2 semanas. Anual o por año. Sí, ¿verdad? Es la misma vacación. Ajá. Exacto. Yo creería que es true. Después, bueno. ¿Y la última? ¿La 4? Teacher. She has to work on holidays. She has to work on holiday. Dice que si ella tiene trabajo. Tiene que trabajar los feriados. Ajá. No, es false. No, sí, es false, ajá. Porque aquí it's dice false que porque es en vacation, ajá, hay una vacation. Exacto. Yay, y dice plus super. más las public holidays. Las publicaciones holidays. Ajá. Los feriados. Los días feriados. De ley. Okay. False. Ajá. Bueno. Ahí very está. Ya ve, ya ve. Teacher, le quiero dar las gracias, fíjense, de antemano. ¿Por qué, Irving? Porque realmente ahora la sentí bien intensa para explicarnos ese ratito que nos agarró. Ok. Y créanme que yo no tuve la oportunidad de conectarme anoche, ¿verdad? Le fui sincero y le dije que sería mi espacio. Y créanme que le decía al compañero Augusto, ¿verdad? De que a nosotros, bueno, a algunos nos cuesta más que a otros. Sí, porque... claro. Entonces, ahora que usted inició a hacer oraciones en español y posterior las traducía, ajá, yo créame que le entendí de una manera que hasta quería que me hiciera una misma. También. Yo había que ir y decía así. Ya decía yo. ¡Ay! Sí, en serio, porque sentí que fue una forma súper okay, entendible de mi parte, ¿verdad? Uh-huh. Y me imagino yo de que igual que mi persona, muchos otros compañeros también le han entendido bastante. Sí, exacto. Créanme que yo la sentí bien intensa. De hecho, por eso es de que le digo de que le agradezco, porque realmente a veces uno tiende así como que a desenfocarse un poco, y esos sí, medios desenfoques que uno tiene a veces... Uno que claro, un tipo de false, ¿verdad? Sí, claro. Así que gracias, teacher. Bueno, ya sabe, Irving. Pues, gracias, vamos a poner toda nuestra parte, y me gustó también el tips que nos daba ese de practicar, aunque sea un verbo al día. Yo creo que no es difícil, pero realmente
a veces uno pone como que uno y mil peros, ¿verdad? Cuando le dan nada más, tenemos que dedicar un momento. Así es. Sí. Así que gracias, teacher. Y cuando tenga más tips así, pues, claro. Por favor, compártelo con nosotros. Sí, claro que sí. Sí, mire, después de tantos años de dar clase, pues creo que uno también va aprendiendo como docente a cómo hablar de repente, ¿verdad? Exhortar. Pero sí, es sí, nada sí. Más invitarles, pues, que uno se plantea o se pone una meta, pero tampoco podemos esperar milagros, ¿verdad? O sea, sí, tampoco sí. Es que solo el cuadernito va a tener todo el peso del conocimiento, sí. Sino que uno también tiene que poner de su parte, máxime cuando, bien les decía yo, ¿verdad? Muchos estamos aquí tratando de aprender este idioma por reto personal, por un objetivo bien propio, independientemente cuál sea, ¿verdad? Pero necesitamos poner de nuestra parte un poquito más, ¿verdad? Para sí, poder claro seguir sí. Avanzando. Y luego eso, ¿verdad? También es que a veces nos ponemos metas como, me voy a aprender 10, 15 verbos diarios. Mentira, no tenemos el tiempo. Exacto, y malo que uno se termina saturando. Sí, sí, entonces se satura, se frustra, se siente mal, y el resultado es tirar la toalla. Sí, es cierto. Entonces, oye, también disculpe que me interrumpí. También en la forma en que usted pueda llevar, digamos en este caso, a sus alumnos, eso es muy importante porque lo motiva a uno, lo hace sentir que en realidad no está tan mal, aunque esté mal, pero usted lo motiva y le hace que, aunque tenga miles de problemas en su trabajo y que tenga mucho trabajo, pero con el deseo de seguir. Y eso es bien importante. Sí. Sí. Nosotros a veces nos equivocamos cuando estamos en grupo y tenemos dudas acá con el compañero, con otros compañeros, y también nosotros nos damos el impulso y decir, bueno, así si es. Nos equivocamos, lo vamos a comprobar cuando ya estemos en grupo, así es. Vamos a rectificar y vamos a aprender más, porque sí. De los errores se aprende. Así es, exacto. Y pues muchas gracias de verdad, teacher, por la paciencia que nos tiene, ¿verdad? Y Y cuando ya no siga con nosotros, a ver qué decisiones vamos a tomar, Chiche. No, pero no se preocupe, que conmigo van a pasar. Bueno, gracias. Damos, de hecho, yo siento que ya aprendí bastante, fíjese. Sí, Ya me puedo otro poquito de cosas que realmente al principio, hace un mes y unos días, no así me es. Sabía. Y sí, esa fíjese. Es la intención. Uh-huh. Así es, y es bien interesante porque en mi caso, como docente, igual yo veo, ¿verdad? Los que van avanzando poco a poco, y como bien decimos, y eso lo sabemos todos, a unos nos cuesta más que otros, ¿verdad? Pero yo necesito enfocarme a los que les cuesta más, para que no se me frustren, para que no se sientan mal, para que no se desanimen, sino que al contrario, ¿verdad? Seguirles apoyando y que sientan ellos, pues que pues, sí, esto es así, ¿verdad? Y sí. Todos aprendimos así, de alguna forma, ¿verdad? Entonces también es como esa empatía, ¿verdad? Yo recuerdo cuando lo aprendí, a mí me tocó aprenderlo allá. Entonces, de repente, todo mi ambiente era en inglés, yo no sabía nada, solo decía, my name is Jessica, y era todo mi inglés, ¿me entiendes? Sí. Entonces, también uno se relaciona con eso y dice, no, pues sí, sé que hay que ayudar, ¿verdad? Porque de lo contrario, claro. Es como, pues sí, no estamos haciendo nuestra labor. Yo para decirle de que cuando inicié el curso, yo dije, bueno, voy a intentarlo, porque realmente yo siento que esto es inyectado, me va a entrar. Sí, pero siento, ahora puedo ver la diferencia y siento de que sí, he aprendido algunas palabritas y cómo utilizarlas, que es muy importante por muy a que parezca. Exacto, ¿no? Definitivamente. Y eso va acumulándose y de repente después de 6 meses uno dice, hey, de verdad que ya puedo decir esto, ¿verdad? O ya lo entiendo mejor, ya conozco más palabras. Entonces a veces uno no toma en cuenta lo poquito que puede ir echando en su maletita, ¿verdad? Pero eso suma al final. Sí, es cierto. Y pues ahí estamos con Augusto, echándonos con todos los ánimos para seguir adelante. Claro, súper. Está bien, bueno. Y es bien importante, aparte de lo que estamos aprendiendo, conocernos con los compañeros. Porque también, eso también es bonito. Es bonito, porque ya alguna bromita sin sobrepasarse, por ejemplo, claro. Con Werner. Werner es el gracioso del grupo, es al que molestamos, al que... Sí. Y de alguna manera uno se encariña con los compañeros. Así es, ¿no? Definitivamente. Se encariña con el grupo. Sí. Very good. Bueno, pues me alegro que estén acá, ¿verdad? Y que pues le sigan echando ganas, que de eso se trata. Ahí vamos. Gracias, teacher. Gracias. No, ya saben, al orden. Regresamos ahorita, vamos a tomar la asistencia y vamos a leer la cartita esta y revisamos las preguntas, ¿ok? De acuerdo. Gracias. Gracias. Así es. Irving. Gracias, excelente persona, amigo.
Gracias, igualmente, Augusto. Un ratito me voy a conocer a Chalate. All right, guys. De repente a veces me tomo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. No logré entrar, obviamente, a todos los grupos, pero yo sé que van avanzando ahí. Voy a tomar asistencia ahorita y luego revisamos la lectura, las preguntas y luego pronunciación o algo que nos quede la duda. A ver, Patricia Saraí Morán de Cerrito. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. Próspero Augusto, Próspero. Present, teacher. Thank you. José Tomás. José Escalante, José Tomás Escalante Vázquez, no. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Se congeló usted o me congelé yo. Yo quedé traumada de aquel día. Yo creo que yo. A ver. A Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ah, me dijo Ricardo que iba a entrar un ratito. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. All right. A Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. ¿Dónde está Candy? Que no la veo. Present, teacher. No, Noemi, todavía no voy por usted. César Mauricio Estupinian Morán. Juan Francisco Enrique González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alice Estrada Valle, hoy sí, Noé. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. All right. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you, guys. All right, let's see. Let's continue here. I'm going to share this with you here. All right, this is the letter, the welcoming letter. All right, la carta de bienvenida para Dominique. All right. A ver, Traverse Inc. Listen to the pronunciation, okay? For a better future. It's not future, it's future. Like check, like future. All right. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here is some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation, 2 weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. I think, sabe que creo que tendría que decir CEO, but that's okay. Leámoslo como está ahí. All right, very good. Do you have any questions? No vamos a contestar esto todavía. Quiero revisar pronunciación que ustedes necesiten saber o escuchar and vocabulary. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Please read it. Please read it. Very good, Irving. Bien. Me gusta que oiga esa unión. El read con el it se vuelve read it, como que fuera e. Pero es, lo separo, ¿verdad? Read it. Cuando nosotros empezamos a hablar más fluido,
Entonces vamos uniendo esos sonidos, all right? Read it carefully. Ya no decimos, please read it carefully. Estamos silabiando ahí, ¿verdad? Lo uno y digo, please read it carefully. All right? Okay. Excellent. Very nice. Another one, guys. La palabra duties. Okay. Like, duties are responsibilities, Dianita. Duties. Ajá. Like duties is similar, es muy similar a responsabilidades. Duties. Si yo le digo, what are your duties at your work? Es, le estoy preguntando eso precisamente. ¿Cuáles son sus responsabilidades en su trabajo? All right, your duties. Okay. Someone else? ¿Cómo lo pronuncia, teacher? ¿El qué? El duties. Duties. Duties, así, duties. Duties. Ah, okay. Duties. Uh-huh. All right, very good. Yes, very good. Another one? Teacher, y la más, yo, nosotros pronunciamos more, en vez de decir más. Ah, claro, lo que pasa que, sí, cuando es el signo de suma, entonces es plus. 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 No va a decir plus, es plus. Plus. Disney Plus, debería de ser. All right, very good. Okay, another one. Plus o flash? No, plus con P. Plus. P. Plus. Yes. Plus. Okay. Así como realmente, realmente la escritura es plus, ¿verdad? Pero claro, la pronunciación es plus. Plus. Okay. Muy bien, okay. Sí. Very good. Otra que a veces pronunciamos, que nos cuesta pronunciar es esta que está aquí. Luck, no es look. No es look, es good luck. Good luck. Como que si fuera una A. No es A, no es la A nuestra. Es una A cerrada, decimos nosotros. Good luck. All right, okay, very good. Another one. Teacher, y una que dice... Candita, ¿regresó Candy? Sí, teacher. Okay, a ver Candy, dígame. Ajá. Donde dice get in contact with... Oh my goodness, Candita, oígala, Harry, wow. Nice, very good, super, ajá. La última palabra que está después de with, ¿cómo se pronuncia? Esa sí me cuesta un poco. Get in contact customers. With customers. Customers son clientes, Candy, customers. No es decir customers, ¿verdad? Customers se escribe, but that's not how you pronounce it. Customers. Very good. Yes, Candita. Super. Very nice. Ya ven, Candy. Super. Okay. ¿Alguien más? No, no more. Teacher. Yes. ¿Cuál es el significado, dijo, de customers? Clientes. Clientes. Uh-huh. Usted puede decir customers o puede decir clients. No me va a decir clients, ¿verdad? Clients no es nada. Clients. Mm-hmm. Okay. All right, very good. Okay, so we read this already, okay? Ahora, we have the questions. Let's see the questions right now. Number one, Dominique speaks to clients in her new job. True or false? True. True. Very good, yes. Her salary is $100 per week. False, right? Very good. Dominic gets a yearly vacation. False. True. Porque es una vacación anual que sean dos semanas. Dos en la semana de vacación. Son dos semanas por año. O sea, la vacación anual si son 15 días. Okay. All right. Yeah. All right. Very good. Number four, she has to work on holidays. True or false? False, right? Because aquí le dan, mire, aparte de las anuales, le dan los días feriados, all right? Public holidays. Esos son días feriados, public holidays, okay? Okay. Very good. Okay. Any other question? No questions about this right now? No? Yes? El empleo, el cargo de él, ¿cómo se traduce en español? ¿De dónde? ¿A dónde? Junior Sales Manager. ¿Ah, sí? Junior Sales Manager. What? Very good. Junior Sales Manager, yes. Ah, esta de aquí. Spanish. So, ya voy a ir bien. Este de aquí no me va a andar diciendo que
Es key. Así como la llave que usted, con la que abre la puerta del carro o de la casa. Key. All right, very good. ¿Me decía Irving? Que el significado en español de Junior Sales Manager. Es gerente junior de ventas. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. Dígame. Solo una pregunta. ¿En qué momento debemos de utilizar el do y el dos a la hora de formar la oración? ¿Solamente cuando voy a preguntar? Cuando va a preguntar y cuando va a negar, solo que en negativo le agrega el not. Ah, ok. Solamente en ese momento. Sí, en afirmativa no, Edgar. Ok, en afirmativa usted dice, por ejemplo, yo trabajo, I work. No vaya a decir I do work. En las afirmativas no lleva auxiliar. No lleva auxiliar. En ninguna, okay. ni de do ni de does. Ahí no lleva auxiliar. Solo es sujeto solamente... o verbo predicado. Ok, entonces solamente es cuando voy a hacer una pregunta y si la voy a hacer en negativo exacto, también. Exacto, exacto. Uh-huh. Sí. Sí, porque estaba la inquietud, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, ¿do you ready? Uh-huh. O are you ready? Ah, ok, pero ese es el verbo be, ¿verdad? Para preguntar, ¿estás exacto. listo? Uh-huh. Ajá, ya. Yeah. Y ambas representan la casi como el mismo significado. Para preguntar, para hacer la pregunta que usted está haciendo, siempre tendría que ser are you ready? ¿Estás listo? Tú estás listo. Está listo. Y si digo no podemos que yo... eso le voy a decir, no puede, porque no hay verbo. Acuérdese que el do tiene que ir acompañado, o el does tiene que ir acompañado de un verbo de acción. Y si yo le digo, do you ready? Ok, do es auxiliar, you es sujeto, y ready, ¿qué es? No es verbo. Yeah. All right, okay. Entonces okay. no podríamos usar el tú, sino que el are. Estás listo, estás lista. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo quisiera preguntar que si estás listo, ¿cómo lo tendría que hacer? Are you ready? Are you ready? Uh-huh. Y no utilizo do you no. ready, ¿verdad? No, porque no hay verbo. No hay verbo. Uh-huh. Ok, sí. Es que surgía esa inquietud. No, claro. Yo puedo aprenderme los verbos, pero ¿en qué momento los voy a saber emplear o utilizar? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante, Edgar, diferenciar, digamos, el verbo be, el verbo to be, que le conocemos nosotros, con los verbos de acción. De acción. ¿Verdad? Entonces, es saber, en este momento o de esta forma puedo usar el verbo to be y de esta otra forma puedo usar los verbos de acción. Entonces, el verbo to be, por ejemplo, Edgar, me ayuda a expresar condición. Por ejemplo, yo le digo, yo estoy casada, él está divorciado, ella es viuda, esa condición de estado civil, por ejemplo, ¿verdad? Okay. De emociones, yo estoy contenta, ella está enojada, él está triste, ella está enamorada, eso no hay verbo, son adjetivos, ¿verdad? Adjetivos. Feliz, triste, todo eso. Entonces, ocupo el verbo be. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, el lunes que yo lo veo, usted lo veo serio, y le digo, Edgar, are you angry? ¿Verdad? Está molesto, está enojado. Are you? No le digo, do you angry? Porque angry no es verbo, es adjetivo. ¿Verdad? Entonces, otra forma de usar el verbo be es para describir lugares o personas. Usted dice, ella es alta, él es chiquito, ella es inteligente, él es grosero. All right? Entonces, para describir ya sea personalidad o apariencia, necesito el verbo be. No verbo de acción, ¿verdad? Okay. Y también para nacionalidades, se dice yo soy salvadoreño, ella es mexicana, él es chino, all right? También usamos el verbo be, no do, no does, ¿okay? Y la última para decir la edad, nosotros en español hacemos la traducción errónea, nosotros en español decimos yo tengo 20 años, ¿verdad?
Entonces, en inglés no voy a decir I have, ya dije, Dianita, no se ría de mi edad, yo no puedo decir I have 40, eso es traducirlo exactamente igual, all right? Okay. En inglés, para expresar nuestra edad, decimos I am 40. Y cualquiera me va a preguntar, pero no tiene sentido. Claro, para nosotros tal vez no, pero para ellos sí, sí tiene y así es. Para ellos, si usted le dice, I have 40 years old, lo van a ver como, ¿de qué me está hablando? Usted no puede tener, usted está 40 años viejo. ¡Ay, qué horror! All right, por eso no pasamos de los 20, all right. Entonces, para no, hombre, teacher, ¿qué le pasa? Para la edad, siempre voy a decir, por ejemplo, decir, Dianita is 25 years old, I am 40 years old. Oh, chica. Eli, pues sí, de aquí nadie pasa de eso. Eli is 20, I don't know, 28 years old, o como sea, pero siempre lo va a conjugar con el verbo be. Okay. Okay. Nunca va a decir, I have 40 years old. Y si dice así, Edgar, nunca diga que yo fui su maestra. Oye. All right. Okay. Entonces, thank sí you. Es importante saber esa diferencia, ¿ok? De yeah. hecho, ahorita vamos a ver el repaso de todo lo demás, solo para igual seguir ayudando aquí, ¿verdad? Aquí es la constancia del repaso, ¿verdad? A pesar que a veces decimos, ah, eso ya me lo puedo, sí, está bien, qué bueno, pero hay que repasarlo, solo para asegurarnos que sí es cierto. A ver, ¿ven aquí? ¿Can you guys see? ¿Yes? ¿Pueden ver? Yes. Yes. Okay. So here we have simple present review and practice. Review es repaso. Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora. All right, mire aquí. Tenemos todos estos muñequitos. Tienen un verbo abajo. No es el verbo be. Son verbos de acción. Ahora, ¿cómo voy a saber qué es un verbo? Hay que aprendérnoslo. ¿Verdad? De lo contrario, pues no vamos a saber si eso es verbo, adjetivo, adverbio o whatever. All right. En este caso, get up. Este es el verbo get up. Up, que es levantarse. You're sleeping, suena su alarma, and you get up. ¿Ok? Mira el niño aquí, brush. ¿Qué se va a lavar? ¿O qué se va a cepillar? His teeth. Very good. Look, another one, have breakfast. ¿Ok? This one, ay, no veo yo. Have a shower. All right, have a shower. ¿Ok? So, aquí, solo aquí hay cuatro verbos. ¿Ok? Get up, brush, have breakfast, have a shower, ¿ok? Ahora, si yo digo, pongámosle un, regáleme un nombre para la niña, alguien que me regale el nombre a la niña. Diana. María. Diana María, vaya. Diana María, yo quiero decir Diana María se levanta a las 7 de la mañana. ¿Cómo digo eso? En español no, obvio, en inglés. ¿Cómo digo Diana María se levanta a las 7 de la mañana? Diana María get up 7. ¿Sabe que casi lo dijo correcto? In the morning. No, estamos bien con eso. Diana María, get up. Lo voy a encarar en maicillo a todos. Diana María, y el verbo, ¿qué le va a pasar al verbo? Es tercera persona, singular, presente, simple, afirmativo. Excelente. Very good. Diana María gets up. A ver, ojo con este verbo. Este verbo precisamente que vemos aquí es un verbo compuesto. ¿Por qué se llama así? Porque lleva dos palabras. La inflexión o el cambio lo va a recibir el primero de aquí. ¿Okay? Y no voy a poner la S en el ups. Up no es nada, de hecho es una preposición o es un complemento del verbo. Entonces es gets up. All right? Entonces Diego, Diana María gets up at 7 in the morning. ¿Ya? Yeah? Ahora, usted dice, Diana María, get up in the morning. Yo le entiendo, pero está mal dicho. All right? Así como cuando a veces, por error, nosotros decimos, salimos afuera. Y usted se queda así como, obvio. All right? Usted, yo le entendí, pero está mal dicho. All right? Entonces, igual con Diana María, get up in the morning. Pues le entendí, pero digo,
Por mejor se dice por una S, solo por una pequeñita S. All right. Diana María gets up in the morning. All right. Muy teacher, bien. Yes. Teacher, pero ¿y qué tal si era Diana y María? Ah, bueno, entonces ahí up? Se vuelven dos. Claro, pero aquí dijeron Diana María, no Diana y María. Very good. Ok, muy bien. Sigamos aquí. A ver, this one, hagamos otra con el niño. Póngale nombre al niño. Werner. Ey, ese besillo. Werner Sigfredo, vaya. Aquí estamos combinando nombres. Ok, a ver. Werner. Ajá. ¿Qué pasó con Werner? ¿Qué está haciendo Werner? Brushes. Excellent. Werner brushes. ¿El qué? His teeth. Very good. All right. No vaya a decir Werner brushes your teeth porque yo todavía me puedo lavar mi diente. All right. So Werner brushes his teeth. Su de él. Very good. A ver. Another name for this boy. Creo que es un niño. No sé qué es. Un niño, creo. ¿Ya? Niño. Okay, what is the name of this boy? Pongámosle nombre al niño. Tomasino. Okay, Tomasino. Very creative names, Dianita. All right, Tomasino, ajá. Desayuna con su mamá, vaya. Tomasino desayuna con su mamá. Dígame esa oración. Tomasino has breakfast. Yeah. Tomasino has breakfast. El have va a cambiar. Ay, has, es cierto. Has. Ajá. No me le pongo aquí ese porque ese estamos inventando la rueda aquí. Tomasino has breakfast. Yes, muy bien. A ver. Yes. With his mother, yes, or with his mom. Very good. Okay. What about this one? A ver, Werner está bien calladito. Werner, háganos esa oración del niño que está bañando. Hasta le quité la foto. Usted, acuérdese cómo era. Teacher. Sería, ¿cómo es? Shower, ¿no? Pero hay un verbo antes del shower. Take a shower, ajá. Pero Werner Cifredo se llamaba ese. Porque ajá, si era así Werner, ayudo. Ahí está. Sí, le ayudo. El anterior. Bueno. Los showers. Mm-hmm. Sería elder have a showers. Yes. ¿Va a inventar la rueda, Wernercito? ¿Le va a poner haves o va a ocupar el que ya existe y es has? Has. Ajá, has, ¿verdad? Has. Ese es un verbo irregular. Entonces decimos, ¿cómo le puso al niño? ¿Le puso nombre? Elder. Elder has a showers. No, ¿el verbo cuál es? ¿Werner? Have a shower. Have a showers. Have es el verbo. Have. Shower, no. All right, entonces se puede decir, Elder has a shower. Sí, quizás la pronunciación quizás no la... Has. No, has. Diga has. Has. Excellent. Has a showers. No, pero no le ponga ese a este, aquí no le ponga ese. A shower. Excellent. Elder has a shower. Shower. Muy bien, very good. Ok, vamos con la otra. A ver, yes. Lo siento, voy a comenzar a caminar, así es que... Ah, ok, no. Ok, that's ok, thank you. A ver, Patty. Patty, a ver, tell me this sentence, Patty. Si gusta, le pone nombre al niño, solo dice the boy, o mi hermano, o mi esposo, o no sé. Daniel goes to school. Daniel goes to school. Goes, very good, Patty. Yes, goes to school. Very nice, okay? A ver. Edgar?
Edgar Alfredo. Yes, teacher. Yes, ah. Tell me this sentence, Edgar, please. Póngale el nombre a la niña, si gusta. Diana. Diana is famous today. Okay. Diana, read a book. Okay. ¿Le va a poner ese al verbo read o no, Edgar? Estamos hablando de Diana, tercera persona singular. Ah, read. Sí, sorry. Entonces, Diana reads, ¿verdad? Excellent. Diana reads a book. Muy bien. Very good. All right. A ver, Marcos, Giovanni. This one, Marcos. Sería... Le puedo, tengo que poner nombre también. Si quieres, si no se lo sí. Diga a la niña, mi esposa, mi mamá, mi hermana, no sé. María. Ok. Sería María. Este no sé qué significa este verbo, teacher. El... Vestirse. Ah, vestirse. Entonces sería María gets. Excellent. Dice. Very good, Marcos. Bravo. Very good. María gets dressed. Ok. Super. Nice. Ok. Continuamos aquí. A ver. Dígame, teacher. Yo me iré a la. Yo voy a la cama, vaya, con este muñequito de aquí. Dianita, dígamelo usted, a ver. Solo que hay un micrófono encendido, no sé de quién es, si me ayudan con eso, please. Ajá. I go to bed. Excellent. Ok. Cama sería. Bed es cama, bed. De hecho, Diana. Sí. Uh-huh. Solo sería I go to bed. I go to bed, yes. I go to bed. Excellent, very good. Azucena, Rosibel, a ver, sleep. Pedro, sleep, no sé. Ok, Pedro sleep or Pedro sleeps. ¿Con ese o sin ese, Azu? Con ese. Con ese, ¿verdad? Con Pedro ese. Sleeps, very good. Ok, nice. A ver, Irving, this one, do the homework right here, Irving. Y ahí, ¿cuál es el verbo? Do. Hostia, claro. Ok, entonces sería Daniel does the homework. Does or does? Does. Ajá, does the homework. Does. Does. Ok. Teacher. Yes. Pero lo que pasa es de que sinceramente, como casi no veo ese do, yo ni sabía cómo utilizarlo como verbo, como siempre lo utilizamos como auxiliar. Claro, lo que pasa es que el does existe como verbo y como auxiliar. Como verbo sí tiene traducción para nosotros y es hacer. Ajá. All right, como auxiliar no tiene traducción alguna. En este caso, cuando usted dice yo hago la tarea en la plataforma, I do, estoy perdido. I do the homework on the platform, all right? I do. Pero digo, Patty does her homework on the platform, como verbo, no como auxiliar. Very good. Okay. A ver, cuando hablamos del presente simple, siempre hablamos de palabras o nos acompañan palabras como always, never, sometimes, often, usually, every day, once a week, on Mondays. No se preocupe, estas palabritas las vamos a ver el lunes, de hecho. O en estos días, en la otra semana, me recuerdo yo que tenemos que ver los adverbios de frecuencia. Sin embargo, siempre usamos algunas de esas palabras que nos denotan que es presente simple. A ver, present simple. We use the present simple to describe habits, facts, states, and regular action. It is the most common tense in English. Miren lo importante que es este tiempo verbal. Acá lo que nos está diciendo es que el presente simple es el tiempo verbal más común en inglés, porque nos movemos cuando, porque mire todo, para usar el presente simple hablo de rutinas, hablo de realidades, de condiciones, de acciones regulares que yo desempeño en mi casa, en el trabajo, entonces siempre lo usamos, ¿ok?
A ver, recuerde esto. In the simple present, ¿me escuchan? Sí. Okay, very good. Yeah. Thank you. In the simple present, we will divide the pronouns in two groups. Y es lo que decíamos temprano, ¿verdad? I, you, we, they, y he, she, it. All right? ¿Qué va a pasar en las positive sentences? I have the subject, I, you, we, they, cualquiera de esos sujetos, plus el verbo, or the verb, plus the rest of the sentence, or the complement, o lo que nosotros decimos predicado. The boys se vuelve they, all right, porque son más de un niño, all right, digo, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 2, pero son más de uno. Luego tengo el verbo, que sería go, y luego el resto de mi oración, que sería to the pool. The boys go to the pool. ¿Qué estoy diciendo ahí? Los chicos o los niños van a la piscina. A la piscina. Mm-hmm. Very good. ¿Qué pasa con los sujetos o pronombres he, she, it? Y aquí es uno de los cambios. Siempre voy a tener el sujeto, the boy, pero mire, aquí ya no llevo ese. Entonces ya no son los chicos o los niños, sino que es el niño. El chico. El niño, el chico. Only one, all right? Luego tenemos el verbo, le voy a poner es. ¿Por qué? Porque así es la regla. Cuando yo hablo de terceras personas singulares, necesito ponerle es o s o ies al verbo. ¿Okay? Y luego va el resto de la oración. Entonces decimos, the boy goes to the pool. All right. ¿Cómo se llama el niño? Ah, se llama Juan Carlos. Entonces digo, Juan Carlos goes to the pool. Y ese niño que es Juan Carlos es mi hermano. Entonces digo, my brother goes to the pool. All right. Entonces puedo tener nombre o pronombre, pero no cambia el uso del verbo acá. ¿Ok? All right. Ahora, aquí, esto ya lo han visto antes, pero aquí está igual las reglas para agregar la S. Al verbo en tercera persona afirmativo singular, o sea, he, she, it. Vamos a agregarle es, este que está aquí, a la forma base del verbo cuando el verbo termine. SH, aquí está, SH, double S, or SS, X, Z, and O. Watch termina con CH, entonces aplica esta regla. Entonces yo no voy a decir Edgar watch a movie, voy a decir Edgar watches a movie. All right, yes. O digo, por ejemplo, Patty, I don't know, fixes the house, fixes, arregla la casa, fixes, con ES. ¿Por qué? Porque el verbo fix termina con X, ¿ok? Entonces, estas son reglas de escritura. Así como en español aprendemos que hay que poner la B, labial, delante, de no sé qué, la otra. Todas esas reglas igual de ortografía, pues en inglés igual existen. Aquí están. All right, en algunos casos. Ok. When the verb ends in Y and there is a consonant before, we will drop it and add IES. Esta es otra regla. Ups, esta es otra regla que tenemos acá. Si su verbo termina en Y y antes de la Y va una consonante, cuando pase este verbo para hablar de él, ella o esto, voy a quitar la Y, voy a poner la I latina y luego voy a escribir ES. Entonces yo digo, el avión vuela alto. The plane flies high. ¿Ok? Otra de las reglas, si termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, como por ejemplo play, no le voy a agregar este cambio de aquí, simplemente le voy a agregar S. Entonces yo digo, my student, uno, plays, I don't know, baseball. ¿Ok? A ver. Permítame ahorita, solo quiero ver unas cositas aquí antes de llevarlo. Miren, son varias cosas las que vamos a hacer. All right, a ver. Este lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Que estábamos con el niño. Este ya lo habíamos hecho. Sí, ese sí, ¿verdad? Ok, very good. Ok. Recordemos también que vimos en la semana Time Expression, ¿se acuerda? Decimos every Sunday, every Monday, every Tuesday, every week.
Decimos once a week, once a day, twice a month, all right? Y siempre van a ir al final de su oración. Siempre, siempre, siempre. Okay? Yes? Yes. Okay, very good. Let's see here. Acá, este es importante, mire, Edgar, pero todos obviamente. Aquí tenemos este cuadro donde está affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Si se fijan acá, no lleva el auxiliar, llevo sujeto y directamente llevo el verbo. ¿Por qué esto está en rojo? Ah, porque son terceras personas singulares y ya entendimos que acá le tengo que agregar ese al verbo. En afirmativo, en negativo no. En negativo llevo el auxiliar, ya sea don't o doesn't, all right, porque ya estoy combinando el do plus not, o sea, se convierte en don't, o el does plus not y se convierte en doesn't, ok. Y luego tengo el verbo acá sin ningún cambio, porque ya el auxiliar me absorbió el cambio. Okay, entonces yo no puedo decir, por ejemplo, he doesn't leaves. Ah, porque usted dice, pues sí, pero aquí tenía leaves y entonces aquí lo tengo que poner porque es el mismo he. Sí, pero como aquí ya lleva auxiliar, entonces aquí ya no hace nada. ¿Ok? ¿Yes? Y luego tenemos interrogative sentences. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ah, vamos a darle vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a anteponer el auxiliar al sujeto. Entonces, para hacer preguntas, yo le digo, I don't know, Irving, do you live in Sonsonate? Yo quiero saber dónde vive Irving, entonces le digo, vive en Sonsonate. Do you live in Sonsonate? Y Irving me va a decir, e Irving me va a decir, yes, I do, or no, I don't. All right? O le digo, le pregunto a, no sé, a Azucena sobre Candy. Does Candy have, I don't know, a house? Entonces le pregunto a Azucena sobre Candy. Entonces Azucena me dice, yes, she does, o no, she doesn't. Dependiendo ahí, si ella sabe la respuesta, ¿ok? Preguntas de este cuadro. Aquí vemos la diferencia entre las tres formas para el presente simple. Do you understand? Sí. ¿Ya? Yes. All right, very good. Let's continue here. Eso ya lo hicimos. A ver, solo quiero ver una cosa aquí. Ok, ¿sabe qué? Vamos a hacer... ¿Puede poner de nuevo la imagen para tomarle una... Esta, Edgar. ¿Sí? Okay. Yeah. Okay. Thank you. Ok, ¿sabe qué? Basado en eso, no vamos a hacer los demás por tiempo, pero igual vamos a hacer una práctica. Si puede tomarle foto a esto para que se recuerde cómo hacerlo. Y necesito que vayamos al principio de esta presentación de PowerPoint y vean los muñequitos que les pusimos nombre. Ya hicimos las afirmativas, pero acuérdense que aquí lo que necesitamos es to practice, 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 practice a lot, ¿ok? So, this is what we're going to do. Voy a mover acá. Espérame. Bueno, para empezar, tómale foto a este. Okay. Finished? Wait. Okay. Yeah. Wait. Okay. Okay. Y luego nos vamos a regresar y vamos a hacer. Tómale foto a esta, please. Okay. Y a esta que está aquí. Puedes regresar la otra, teacher, por favor. Y es de Anitas. Gracias. Ok. ¿Esta Patti le logró tomar a esta? Sí. Ok, very good. Ok, ¿qué van a hacer? Se van a ir a sus grupos por lo que queda del resto de la clase y me van a hacer las oraciones. Ya hicimos oraciones afirmativas, pero necesito igual que la practiquen. Entonces van a hacer... Por ejemplo, con este niño acá le van a poner Mauricio, o póngale el nombre que usted quiera, o mi hermano, mi primo, mi esposo, mi novio, quien sea. My brother goes to school. Ese es en afirmativo. A la par de la misma va a poner my brother doesn't go to school.
All right. Y luego la va a convertir en pregunta. Does my brother go to school? All right. Yes. Ahora, todas las van a hacer con does. No, usted vaya cambiando ahí. Sí. Do you, do I, do we, como usted quiera. Vaya jugando con diferentes pronombres, pero hacer afirmativa, negativa y pregunta. ¿Ok? Ok. Ok, ok. Vamos entonces. Candita, ¿qué le pasó? Candy. Hola, teacher. Hola, ahorita lo mando, Marcos. Sí, se me desconectó el módem y ahorita estoy desde el teléfono. Ok, ahorita, ahorita, no se preocupe. Candy.
Marcos. Marcos. Marcos, ¿cómo cambiamos el verbo? ¿Cómo se cambiaría ese verbo ahí? ¿Qué verbo es? Es do. 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 Marcos. Sí, te ayúdenos. Qué buen blanco. A ver, Marcos, das, Diana. Y no das. Es como el auxiliar, todo lo que en verbo, ¿ya? Ajá. Entonces, es lo mismo. Como el verbo es do. Ajá, entonces como le termina en O, ¿verdad? Y según la regla de ortografía, si termina en O, aquí te póngale ES. Ajá. Y entonces es das. Igual que go, goes. Ajá, ok. Dianita, ¿y cómo siguió, Diana? Mejor. ¿Está todo bien? ¿Todavía sí, fíjese. No, a estos días ha estado bastante bien, fíjese. Bastante, bastante bien. A veces como que sí da dolor de cabeza, pero... Vaya, qué bueno. Sí. Noemí, ¿qué pasó con sus doctores? Pues fíjese que dijeron de que el doctor como que ya no lo habían trasladado, como que comenzó a mejorar. Gracias a Dios comenzó a mejorar y lo que sí que lo tienen con oxígeno, pero no está intubado. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Mamá, fíjese que así estaba también, y mi hermana, pero no les dio muy fuerte. Así como sintomáticas, ajá, porque se hicieron la prueba los tres, mi papá, mi hermana y... Mi hermano y mi mamá, y solo mi mamá le dio. Empezaré a caminar. Ajá. Vaya, vaya. Mi mamá le dio. Ajá. Mi rato se tenía que ir. Sí, Dianita, ¿ya usted le dio fuerte? Sí. Así era. Sí. Sí, sí, dolía bastante, fíjese. Duele bastante, la verdad. Ajá. Sí. Y la calentura, supongo, perdón. Eso. Eso. ¿Cómo que se llama? Darío, ¿se acuerda de Darío? Sí. Dice que el papá también le había dado. Y que era como la chikungunya. ¿A usted le dio chikungunya? No, a mí no me dio nada de eso. No, a mí se me dio chikungunya y juele, eso es horrible. En serio. Viera, aparte la picazón, el dolor de cuerpo que ni levantarse de la cama puede, y cada paso que usted daba era como que le hubieran quebrado las articulaciones y sí. Dolía horrible. Ah, pues así era. Así era como qué tremendo. Sí, yo sé. Pero a pesar de cómo ha estado el país, gracias a Dios no se ha desbordado así como el sistema de salud, no ha colapsado. Porque usted puede ir a un hospital y la tienen tranquilamente. Ajá. La tienen Pues sí. Está fregado, pero no, de verdad que nos alegra, Dianita, que esté bien y recuperada. Gracias. Gracias. Ah, yo dije, ya no voy a venir. No, niña. Sí, no pensé que ya no iba a entrar y como no me habían dicho nada en la oficina tampoco. Ah. Sabía que habían pedido las cosas ya. ¿En serio? Ay, que los de recursos humanos no dijeron nada. Yo, me dijeron, mire, la metimos de nuevo. Ah, vaya, dije yo. Dianita, y ahí en la oficina hay mucha gente, le ha dado como... Fíjese que a tres compañeros. Uh-huh. Sí. Es que yo siento que depende mucho de cómo, si usted se ha cuidado, si estaba tomando medicinas o vitaminas, porque ese fue el caso de mis papás, de que ellos desde que se enteraron de eso, empezaron a tomar bastante medicina, vitaminas más que todo, vitaminas.
Y eso hizo que a mi papá no le diera. Y a mi hermano no le diera. Pero bien raro porque a mi mamá se le dio. Sí, pues sí. Pero ahorita, gracias a Dios, ya está mejor. Estoy siguiendo a trabajar. No, ajá. Como le digo, fue como asintomática. Solo le dio un poco de dolor de cabeza. Y la nariz la sentí así como tapada. Pero hasta ahí, gracias a Dios. Sí, claro, pues sí. Ay, de cuidarnos, ¿verdad? Así es. Así es. Miri, Noé va en el carro. Noé. Que dijo que iba, andaba en el carro. Ah, sí, anda, sí, así. Le, desde que entró le dije, ¿por qué anda tan guapa? ¿Le? Eso no es normal, no usted le va a decir. No, no, yo como se queda así como bien lindo, dice que anda afuera. ¿Ve? Sí. Dice, ¿por qué no? Me estaba diciendo Noé, uh-huh, de que ella, para que fuera más fluido, se aprendía canciones en inglés. Ok. ¿Y eso sirve, sí? Sí, o sea, mire, lo que usted pueda hacer, Diana, es súper bien. O sea, independientemente del qué, todo le va a ayudar, ¿verdad? Entonces hay gente que sí le puede ayudar mucho en las canciones, otra gente que solo trata de ver las películas en inglés, por ejemplo, eso les ayuda. Entonces es lo que le digo, cualquier cosa que usted pueda hacer, le va a ayudar. Sí, porque siento que eso, yo le digo a ella que cuando veo el párrafo ahí, siento que como que usted me ha dado cierto tiempo para leerle ese párrafo y el tiempo se me está acabando y quiero decírselo rápido y por eso no le digo bien las palabras. Entonces, no sé, siempre me pasó eso. Sí. Y en Agur eso me pasaba siempre también, cuando, ajá, me pasaban a leer un párrafo. Lee aquí, decía la teacher. Teacher, ay, yo le digo. Sí, díganos. Teacher, yo le digo a Dianita que yo lo que estoy haciendo es que en mi hora de almuerzo, uh-huh, estoy escuchando canciones subtituladas en inglés. Y me pongo a cantarlas para ver cómo es el pronunciamiento. Y cuando, yeah, no entiendo algo, lo regreso. Sí. Para ver cómo es la pronunciación. Está bien. Yo siento que me ha ayudado eso. Sí, no, y lo que le digo a Diana, realmente todo lo que usted pueda hacer pro de su aprendizaje es súper bien. O sea, si las canciones, si leer, si es ver películas, si es ver series, todo lo que usted pueda. Eso le va a ayudar, ajá, porque está haciendo que su cerebrito trabaje, su oído se despierte, ¿verdad? Entonces, ahí está ayudándose mucho. Va en movimiento. ¿Cómo? Va en movimiento el carro, por eso perdió señal ahorita, creo. Sí. ¿Sabe qué también me decía mi papá? Era aprenderse trabalenguas. Así es que desde ya le digo, present teacher. ¡Hey! Anticipado. Vaya, vaya. Perdón. ¿Qué me decía Diana? Que también trabalenguas. Ah, sí. Sí. Mi papá nos decía, nos ponía a decir trabalenguas para que... Ah, de veras. Sí. Y funcionó un tiempo, pero después como... Sí. Sí. Buenas noches, bienvenida a McDonald's. Noemisita, you're gonna make me hungry, Noemisita. Mire, ¿dónde anda esta Noemisita? Ahorita estoy en el McDonald's. ¡Qué barbaridad, Noé! Ya me voy mejor porque I'm hungry. Una hamburguesa. Una, la normal aquí. Solo pastelitos de manzana. Y regáleme una. Si en algún momento nosotros no pudiéramos estar en un módulo, uh-huh, nos meten a otros módulos después, ¿verdad? Digamos, yo en el módulo 3 no pudiera estar. Uh-huh. Pero al siguiente mes, por decirlo así, me van a meter en otro. No puedo elegir el módulo. O sea, no puedo elegir estar con ustedes otra vez. Yo creo que tendría tendría que realizar su módulo 3. Ah, no puedo pasarme, uh-huh, un 4. O sea, tengo que ir en orden. Sí. Uh-huh. A menos que usted solicite, no sé, fíjese, tendría que averiguarle bien, pero podría ser la opción de solicitar como un examen de ubicación, ¿verdad? En el caso ya como de lo que se vio en el módulo 3, y si usted lo hace bien,
Podría ser. Cuando estamos en forma presencial, así funciona. Pero ahorita, como estamos en forma virtual, realmente me queda la duda, pero le puedo averiguar, Diana. Ajá, sí, porque, ajá, no sé si, me imagino que este módulo va a terminar como por ahí de diciembre. Sí, el 4 de diciembre. Creo, el 4 más o menos. Ah, y vamos a, nos van a dar chance. Sí, de hecho este es el, sí, exacto, si este es el último antes de Navidad y luego regresamos en enero. Porque en diciembre a nosotros se nos pone bien. Sí, de hecho para toda la gente, entonces mejor damos la pausa para que ya en enero regresen con todos los ánimos. Sí, porque el año pasado fue la bien tarde, salíamos de trabajo. Uh-huh. Y eso estaba pensando, abuela, ¿sabes si voy a estar, no voy a poder meterme en diciembre? Hasta nos dijeron ya de que no nos comprometamos en nada porque sí va a estar más. Y como hay menos personas. Sí, claro. Ahora sí. Hay menos. Sí, no, pero este terminaría más o menos el 4, creo, si no estoy mal, de diciembre, y luego nos vemos hasta enero. Sí, es por lo mismo, ¿verdad? Porque todo se satura a finales de año, entonces. All right, sí. Very good. Ok, vamos a regresar al grupo. Okay. A tomar yo la asistencia y que Noemí diga presente. Pero por si acaso ya dije presente. Of course, no, thank you. All right, guys, vamos a ver. El lunes que volvamos a entrar, no me vayan a perder esas oraciones. Y si en caso no lograron terminar, o si sí, sería bueno que también las puedan. Si no lograron terminar, el fin de semana tal vez lo hacen nada más como práctica personal. Y luego el lunes las vamos a revisar. Entonces, si les escribieron en su cuadernito, pues no las pierda. Y las revisamos Monday, ¿ok? Very good. Ya el lunes volvemos ya con tema nuevo. ¿Verdad? Este fue un repaso. Siempre los viernes es como los repasos de toda la semana y de cualquier otro tema que nos haya quedado así como la duda. Voy a tomar la asistencia que corresponde ya al final de la clase para que nos podamos ir y descansar. A ver, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candita. Ah, bueno, me escribió Candy, que es el celular. César Mauricio Estupiñán Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Marcos Giovanni. Marcos Giovanni, ¿se congeló? No, el micrófono es teacher. Ah, ok. Present teacher. Thank you. El que costó el teléfono. Ah, sí, es cierto. A chiquito, okay. Los botones. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Excellent. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Y Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Excellent, guys. All right. Thank you so much for being with me. Ya ve que ya se pasó la primera semana. Solo una pregunta, teacher. Hola, una pregunta. En las diapositivas que usted puso, pero todas están con tercera persona. Sí. Uh-huh. Uh-huh. O sea, entonces, digamos. Si usted las hicieron todas con tercera persona, no hubiera problema. O en algunas pudo haber puesto ay, como decir, ah, bueno, yo hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, I take a shower, or I have breakfast, pero si no, déjela como tercera persona, que es la que más cuesta al final. Bueno, all right, okay. In negative and in question. All right. ¿Le pudimos haber agregado otra compañerita o otro compañerito? Sí, sí, o sea, ahí es como, sí, claro, all right. La idea es como practicar ahí con todo lo que se pueda. Very good. Entonces, los veo Monday, por favor, trabájenme en la plataforma, los que van... 5 días son nada más, teacher.
Son cinco ejercicios. Sí, es una tarea por día. Ajá, sí. Tareas. All right. Okay. Entonces yo mañana al final de la a media tarde, mejor dicho, yo reviso plataforma para ver si ya van han trabajado y si no, pues me comunico con ustedes y les aviso. Bueno, hago un anuncio. Les invito quienes se quieran quedar a hacer la tarea más después de esto en vía Zoom lo podemos hacer. Así que. Bueno. All right. Estoy. Excelente. All right, guys. Sí. Solo hay que meter. Sí, ahí voy a escribir en el bye, teacher. Lo siento, bye, teacher. Bye. No, that's okay. Esa es solidaridad con. Bye. 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 Bye, good night. Bye. No idea nada que me ayuden, ¿verdad? Con Irving, porque no la he hecho toda la semana, creo. Hey, ahí voy a escribir en el grupo. Bye, guys. Have a great weekend. Bye.